Intendente Andreotti tomó la decisión de invertir recursos de todos nuestros vecinos que pagan las tasas mensualmente haciendo el esfuerzo que hacen. Invertir recursos también para modernizar la administración municipal, llevando eh, mayor dinamismo, celeridad en los trámites y quitando la burocracia a los trámites para que nuestros vecinos eh, estén mejor atendidos y de manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Y por otro lado también llevándole eh, más, más, más dignidad al empleado municipal para trabajar en, en unas instalaciones mucho más... Eh, acordes, eh, mucho más seguras, eh, mucho más modernas. En ese sentido, eh, la inversión realizada en el nuevo edificio, edificio de tránsito eh, para nosotros es, es muy importante, emblemática, eh, que se viene a coronar la posibilidad de contar nosotros con un centro de impresión de, de, nuestras propios, de nuestros propios carnes de conducir, de nuestro, nuestro propio registro de conducir. Bien, rapidísimo. Llegué hace... 15 minutos y ya me voy con el trámite hecho. Sí, funciona. Pedís el turno por internet y venís y la verdad que no hay nada de espera. Pasás de un box a otro y te vas. Bien, tranquilo, ahora estoy esperando que me lleven para sacarme la foto y demás, pero bien, hasta ahora bien. Yo saqué el turno online y tenía turno para ahora y me atendieron rapidísimo, así que hasta ahora todo bien. El lugar muy bueno. Y la atención muy buena de la gente. Creemos también que esto está generando un impacto muy fuerte y muy positivo en nuestros vecinos porque las renovaciones es, eh, con turnos web hoy no demoran, una vez que ingresan al, al edificio, no demoran entre 14 y 15 minutos, si todo va bien y pasan también el examen.